viernes y es viernes de moda y es viernes de glamour y es viernes de Fusión Humo y lo tenemos al director de la agencia Humo, Alexis Astori. Alexis, buen viernes. Buen viernes para vos. Bueno, cambiamos de look, mira qué corte de pelo. Me vine con un cortecito de pelo recién hecho por las manos de Julia Uriarte. Ah, de la peluquera. Bueno, con Julia un sello garantizado. sí, Julia. Julia, allí en Boulevard Roca. Boulevard Roca, el 468. Al lado de un lugar de pago que hay mucha gente, siempre un pago fácil. Julia también está dentro del equipo, que siempre están los calendarios que hoy vamos a presentar. Y vos, obviamente, ese blanco y ese rosa del pantalón me encanta. Un rosa fuerte, bien verano. Bien de viernes, de hechizo de mujer. De hechizo de mujer, que ahí, bueno, publican cosas muy lindas, hay de todo, sí. Bueno, viernes de piel, Alexis. Viernes de piel. Hoy vamos a presentar el calendario del mes de enero. Bueno, en esta oportunidad estuvimos trabajando... ¿Por qué piel? Porque... piel por la cuestión, porque queríamos, transmitir eso. Ahí estamos viendo las fotos con Florencia Ternavasio. Florencia Ternavasio, una chica de la ciudad, de la localidad de Ercilia, y hace unos años que está viviendo acá, está estudiando... Y bueno, lo anecdótico es que yo la conozco cuando tenía 13 años, que había hecho los cursos de la agencia. Fue el primer año de los cursos de la agencia y ella fue una de las primeras alumnas. Y bueno, nos cruzamos y dije, Flor, te quiero hacer un calendario. Hermoso. Este calendario, ¿dónde lo hicimos? Lo hicimos en la tintorería y lavandería Eguchi, una lavandería de más de 40 años de nuestra ciudad. La verdad que... bueno, a sus dueños, a todos, les súper agradezco. Sé que miran el noticiero, sé que bueno, miran un saludo enorme. Sí, enorme. La verdad que... a ver. ¿Qué ideas que tenés? Hacer un calendario en un lavadero, ser creativo. Claro. Y yo cuando decía un lavadero, mi equipo de trabajo no entendían la dirección, pero digo, no un lavadero de autos, que por ahí es más común. No, le digo, es un lavadero de ropa. Soy de ir a la lavandería, la verdad que, bueno, es... sino para mí la mejor de acá de Rafaela, y siempre decía esos lavarropas ochentosos, me gustaba toda esa onda, y bueno, y un día se lo comenté al dueño y me dijo que bueno, que sí, le expliqué un poco la idea, él veía las publicaciones acá en el noticiero, y bueno, y lo organizamos y armamos. Bueno, desde ahora, a partir de ahora, también van a poder ver las publicaciones en nuestro Instagram, en NextTV, que ahí también nos pueden seguir y lo vamos a compartir. Exacto. Y bueno, y ahí tengo que hablar de la ropa interior que fue utilizada por una firma comercial nueva acá en Rafaela, que es Tina. Y después, la otra vestimenta es de Álvar, también un local de ropa que creo que tiene ya sus 2 años acá en esta ciudad. ¿Tina dónde la pueden encontrar? Como en Tina. Hay las direcciones de acá, Pasaje Carcagüey y San Martín. Lugares que han crecido muchísimo, sí, y ropa muy linda. Muy linda, muy linda. Y las chicas de Álvaro... En una esquina está. Sí, en una esquina. Las chicas de Álvaro y esa avenida de Santa Fe al 11, ahí al 1100 y bueno, no me acuerdo, perdón. No, pero lo buscan en el Instagram, sí, y ya. Bueno, lo y acá como siempre, Laurita Rostaño con el tema del maquillaje, Fabri Rambaudi con sus fotografías, que siempre nos deja con la boca abierta. También, bueno, Maurito Boneto con la filmación, Federico Fafen, obviamente, acompañando en la producción, y Julio Uriarte en el peinado. Y después voy a también a traer un día fotos de backstage, que en esta oportunidad lo agregué a Fede Ferreira, también un fotógrafo ya conocido, joven acá de la ciudad, que estuvo sacando en la parte de backstage para ver un poco, porque hacemos a veces filmación, en este de backstage, ahora también fotos. Hasta el próximo viernes. ¿Con qué? Y ya veremos. ¿Trajiste anteojos? ¿Trajiste corte? ¿Con qué te me venís el viernes que viene? Vamos a ver. Viste que yo siempre un día para el otro saco algo de la galera. Gracias. Buen fin de semana para todos. Y no dejen de mirar Piel allí en el Instagram de Alexis Astori de la agencia y si no, en el nuestro de Next TV.